Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No puedo usar mi video. Buenas tardes. ¿Pueden intentar nuevamente, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Podrí? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Creo que ya nos escuchan. Entonces vamos a esperar nada más a que entren Cristina y Adam. Y también no puedes usar su cámara. Oh, yeah, you can. Okay. Sí, ya, ya. Ahora ya puedes. Hola, Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a esperar nada más un momento a Cristina. Sí, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Cualquier duda, aquí estoy al pendiente. Muy bien. Gracias. De acuerdo, gracias. Ah, aquí está Adam. Buenas tardes, Adam. Buenas tardes. Qué gusto estar acá con ustedes. El gusto es mío. Igualmente, Adam, ya tenemos audiencia que nos escucha. Ahí te veo. Hola. Buenas tardes. Esperar, Cristina. Hola. Hola, Cris, te escuchamos. Todavía no te vemos. Perdón, Parece que hubo una falla en el sistema y no podemos conectar. No te preocupes, ya estamos aquí y ya tenemos alrededor de 30, casi 40 personas que nos escuchan y nos ven. Entonces, ¿les parece si empezamos en 2 minutos más? A las 4 o 5, sí, más o menos. Sí, sí, okay. Me parece muy bien. Perfecto. Perdón.
¿Iniciamos? Cris, Cristina. Voy un segundito, estoy con una cosa técnica, voy. Buenas tardes, una disculpa. Habíamos previsto de reunirnos un poco antes justo para evitar estos retrasos, pero bueno, ya está. Perdón, ¿eh? Iniciamos, ¿no? Les damos la bienvenida a los panelistas, obviamente, que hoy están en esta presentación del libro, a los espectadores que tenemos detrás de la pantalla. Y decirles que estamos grabando el evento con el propósito de difundirlo en redes, ¿no? Tanto de la Ibero de Puebla como las nuestras, para que los que no pudieron asistir al evento puedan verlo. Espero que no haya ningún problema. Quería agradecer a todas las personas que apoyaron esta presentación del libro de Adam, la Ibero de Puebla, especialmente al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Lacurría y a la coordinación de la licenciatura de Relaciones Internacionales, particularmente a la doctora Elena Ayala Galí y, bueno, a Guillermo Irízar, que es el instigador, digamos, de esta presentación del libro. También agradecer a la Ibero de la Ciudad de México, al Departamento de Historia, que es al que yo pertenezco, y a la Maestría de Estudios a la Maestría de Estudios sobre Migración, que pertenece al Departamento de Relaciones Internacionales, y a los programas de asuntos migratorios de la Coordinación Sistémica con Migrantes del Sistema Universitario Jesuita, en donde participan todas las Iberos del país y el ITESO. Estábamos pensando que tuviera una duración de una hora, más o menos, la presentación, dándole la palabra primero a Adam, al autor, y después a los comentaristas. Pensamos que Adam podría tener alrededor de 20, 30 minutos para su presentación, y tanto Guillermo como Audrey, unos 15 minutos cada uno, para poder tener al menos unos 30 minutos al final de las intervenciones, pues para preguntas o comentarios de los que están asistiendo a esta presentación. Voy a hacer una breve presentación de todos los que estamos en pantalla para que sepan un poco de dónde vienen. Bueno, Adam es el autor del libro que estamos presentando. Es profesor asistente del Departamento de Historia de la Universidad de Illinois en Chicago. Es doctor en Historia por la Universidad de Pensilvania. Fue becario postdoctoral en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles e investigador visitante a la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus artículos, ensayos y reseñas han sido publicados en revistas académicas como el Journal of American History y Journal of American Ethnic History. Su trabajo ha sido apoyado y financiado por The National Endowment for the Humanities, Fulbright, así como por la Immigration and Ethnic History Society, entre otros financiadores. Luego le daremos la palabra a Audrey Hutchins, que es Associate Clinical Professor en el College of Art and Science de la Universidad de Seattle. Es doctora en liderazgo educacional, con especialización en liderazgo sin fines de lucro por esta misma universidad.
Luego de retirarse del ejército de Estados Unidos, comenzó una segunda carrera como docente para el Instituto Matteo Ricci en el Departamento de Ciencia Política y los programas de estudios internacionales en la Universidad de Seattle. Después contaremos con la participación de Guillermo Irízar Barbosa, que es académico responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Lacurría de la Universidad de Ibero de Puebla. Es doctor en sociología por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Sus trabajos de investigación están en torno a políticas sobre migración, integración social e ilegalidad migratoria en México y Estados Unidos, y han sido financiados por CONACYT, Fulbright, Banxico, la Universidad de California en San Diego y recientemente por el sistema de la Universidad de Texas en un proyecto colaborativo con la Universidad de Texas en El Paso y el Colegio de la Frontera Norte en Matamoros. Yo voy a fungir como moderadora. Soy Cristina Gómez Johnson, académica de tiempo completo del Departamento de Historia de la Ibero Ciudad de México. Y bueno, últimamente he estado trabajando cuestiones en torno a movilidad en contexto violento. Entonces, sin más preámbulo, les voy a dar la palabra a Adam para que nos pueda, podamos iniciar con su presentación. Voy a cerrar también la pantalla y el micrófono, mi pantalla para por la conexión, o al menos el micrófono, para que no te sientas solo, Adam, porque si no parece que estás hablando a nadie, ¿no? Me quedo yo con la pantalla y me callo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, Adam, por haber aceptado hacer esta presentación. Adelante. Muchas gracias, Cristina. Y quiero agradecer también a Guillermo y a Audrey, a los de la Ibero y todos que hicieron posible el evento de hoy. Además, obviamente, todos que se conectaron a juntarse a la conversación. Y antes de empezar, y tengo unas imágenes que quiero compartir con ustedes y compartir uno de los puntos principales de mi investigación sobre la máquina de deportación. Pero antes de hacer esto, quiero comentar uno de los factores que me inspiraron a escribir este libro. Primero es el tiempo que pasé viviendo en la frontera, en el sur de Texas, en McAllen, al otro lado de Reynosa. Y también los años que pasé investigando y viviendo en el DF. Estos fueron como muy importantes para mí, para mi formación, entender migración desde el otro lado de la frontera. Y también quiero agradecer a mis suegros y toda la familia de mi esposa en México que me apoyaron durante muchos años. Y esto es como una parte que para mí es muy importante. Y yo creo que más gente que estudia migración debe tener este contexto binacional de los dos lados de la frontera. Más que el tiempo que pasé viviendo en la frontera y en México, este proyecto surgió no durante la última administración de Donald Trump, sino durante la administración de Barack Obama. Y la política migratoria de esta administración fue muy punitiva en muchos sentidos. Y durante estos años, 2008, 2009, hace una década y pico, surgió un movimiento, a lo mejor algunos de ustedes conocen, ¿no? Este movimiento de indocumentado y sin miedo, en que jóvenes en Estados Unidos tomaron las calles, empezaron a ponerse en riesgo para luchar por su lugar en nuestra sociedad y insistir en los derechos básicos. Y esto me inspiró a investigar más, no solo de la historia de deportación, pero cómo la gente ha resistido. Y al final, tercero, quería comentar que algunos de los hechos sorprendentes que descubrí en mis investigaciones también me influyeron mucho. Primero, es que los Estados Unidos ha deportado 57 millones de personas desde 1882. Esto es más que cualquier otro país en el mundo. Y además, mexicanos representan alrededor de 9 de cada 10 de estos deportados. En el último siglo, en los últimos 100 años, autoridades de este país, de Estados Unidos, han deportado más personas que han permitido permanecer en el país como residentes permanentes. Y esto me aclaró la necesidad de pues, cuestionar y considerar de nuevo el mito, ¿no?, de los Estados Unidos como una nación de inmigrantes, como un país que ha dado la bienvenida a extranjeros durante su larga historia. Y la otra cosa es que no sabemos mucho de la mayoría, de la gran mayoría de esas expulsiones,
no sabemos mucho, no los conocemos bien. Y explicaré por qué en un momento. Y voy a compartir mi pantalla ahora para que puedan ver mejor. Y hay 5 puntos principales que me gustaría compartir y luego dar la palabra a Guillermo y a Audrey y luego a todos que están con nosotros hoy. Pero hay 5 puntos claves que me gustaría compartir. 1. Es la larga historia bipartidista. La máquina de deportación no es algo que solo surgió durante los últimos 4 años o 12 años o 25 años. Es un tema muy importante. A lo mejor muchos, varios de ustedes trabajan en el tema de migración. Son migrantólogos que están más en ciencias sociales. Pero tomando una perspectiva histórica, nos enseña y nos muestra que oficiales federales, estatales y locales han forzado, coaccionado a la comunidad migrante a salir de Estados Unidos durante casi 150 años, cuando el gobierno federal en este país tomó control del sistema migratorio. También los oficiales han armado campañas de miedo para hacer que la gente tomara la decisión de regresar a sus países solos, entre comillas. Pero es una larga historia bipartidista que ha ocurrido bajo administraciones de demócratas igual que republicanos. Y ha sido impulsado por imperativos burocráticos, capitalistas y también racistas. Esta familia que ustedes pueden ver acá es una familia mexicana en los primeros de los 50, 1950, recién deportados de Texas a Tamaulipas y estaban iniciando su viaje de 600 o 700 kilómetros de pie a San Luis Potosí. Que también es importante recordar que la deportación no solo afectó a los trabajadores, hombres, solteros, sino mujeres, niños, familias. Y esto es algo que muestro en el libro. Segundo, deportación sin debido proceso legal, el estilo estadounidense. Y algo que muestro en mi libro es varios mecanismos de expulsión. Y que ustedes pueden ver aquí arriba, hay 3. En particular, la deportación formal, salida voluntaria, aunque no hay nada voluntaria sobre estas deportaciones, y también la autodeportación. Y voy a explicar un poco de cada uno, qué quiero decir con cada de esos mecanismos, para que entiendan mejor por qué tenemos que tomar los 3 en cuenta. Deportaciones formales, esto normalmente ha sido por orden de un juez y tiene consecuencias más severas. Sabemos más de este mecanismo que cualquier otro. Y ustedes pueden ver aquí que más o menos había muy pocos hasta los finales del siglo XX. Y luego, después de que cambió la ley en 1996, empezaron a subir las deportaciones formales. Pero la gran mayoría, 85% de los 57 millones de deportaciones en los últimos 140 años han sido por este mecanismo salida voluntaria. Déjenme explicar. Salida voluntaria son expulsiones rápidas por órdenes administrativas que pasaban después de que un agente agarraba a un migrante. Entonces, esto fue algo después de una aprehensión. Estos son unilaterales, no requieren ningún permiso de otro país ni la colaboración y dependen del poder discrecional de agentes bajos que vigilan la frontera y comunidades migrantes dentro de los Estados Unidos. Oficiales amenazaban migrantes con tiempos de detención largos o indefinidos incluso, y con la posibilidad que si salieron por una deportación formal,
tal vez nunca podrían regresar a Estados Unidos. Y usaron como estas amenazas a forzar o coaccionar a la gente a estar de acuerdo y firmar un papelito diciendo que sí, voy a salir a través de este mecanismo de salida voluntaria. Fue, a veces pienso así, ¿no? Era la mejor opción de todas las malas opciones que la gente tenía. Y como pueden ver, la gran mayoría de deportaciones en la historia de Estados Unidos han sido por salida voluntaria. Tenemos que tomarlo en cuenta, aunque la mayoría de los historiadores y sociólogos, antropólogos, politólogos y otros no han entendido bien, no han estudiado bien este mecanismo. Y tercero, son las autodeportaciones. Y la autodeportación es otro mecanismo. Y la idea aquí fue hacer las vidas de la gente sin documentos tan miserable que saldrían sin tener contacto con un oficial. Esto consistía de campañas de miedo, redadas, leyes restrictivas y antiinmigrantes, violencia o la posibilidad de violencia, y también el uso de los medios. Y pueden ver acá varios titulares de La Opinión del 1931, durante la Gran Depresión, que están anunciando, ¿no?, redadas, también deportaciones para anunciarlo y advertir a la comunidad, pero también esto creó mucho pues miedo y temor, ¿no? Y la idea fue asustar a la gente hasta que decidieron salir solitos, entre comillas, ¿no? Y no podemos entender, el punto aquí que quiero enfatizar es que no podemos entender la historia de deportación sin tomar en cuenta la deportación por salida voluntaria y también autodeportación. Estos tres mecanismos y cómo funcionaban juntos es un punto clave en mi estudio. Y la gran mayoría de los estudios hasta hoy han enfocado más en deportaciones formales. Tercero, creando el estereotipo del mexicano como migrante ilegal. Y los Estados Unidos, como a lo mejor ustedes saben, ha expulsado muchos grupos por varias razones durante el último siglo y medio. De inmigrantes de China en los finales del siglo XIX a centroamericanos buscando refugio hoy. Y cuento esto en mi libro. Pero más que nada, lo que encontré es que los Estados Unidos y las autoridades como aquí han concentrado en deportar mexicanos, quien representa 90%, como mencioné antes, 90% de todos los expulsados. La gran mayoría de ellos no ha hecho nada más que cruzar la frontera sin permiso o sin inspección, o tal vez entrar con un visado y quedarse después de que se expiró. Y esto ha tenido un efecto dañoso, obviamente, para individuos, familias, comunidades y también para todos los mexicanos. El hecho que las autoridades han concentrado sus esfuerzos y recursos tanto en mexicanos ha afectado personas individuales, familias, comunidades y todos mexicanos. Y además mexicanos americanos y latinos viviendo en Estados Unidos. Hubo notorias campañas como durante la Gran Depresión, como mencioné hace un momento, en los 30, y además la notoria Operación Espalda Mojada en los 50. Y pueden ver acá en esta foto, es una redada en un campo agrícola en Texas en 1954, en que expulsaron cientos de miles de personas, casi todas no por deportación formal, sino por salida voluntaria o autodeportación. Y fueron estos mecanismos rápidos que minimizaron los derechos legales de los migrantes y también el costo al gobierno de Estados Unidos. Y esto era clave, ¿no?, para estas campañas. No hubieran funcionado sin esta dinámica. Pero también yo identifico en la segunda parte del siglo XX unos momentos de cambios importantes.
un punto clave en esta historia. Es la segunda parte de la década de los 70, empezó una nueva era que llamó el amanecer de la época de deportación masiva. Entre 1978 y 2008, oficiales deportaban un promedio de 900,000 personas anuales. 900,000 personas anuales, empezando en los finales de los 70. Y fue durante esas décadas que la expulsión o la posibilidad de expulsión se convirtió en algo cotidiano para migrantes mexicanos. Y algunas de las entrevistas que yo hice, de hecho en Jalisco, fui a Jalisco a hacer historias orales y entrevistas con migrantes y sus familias. Y esas entrevistas me contaron del temor que se sentían y cómo este miedo les afectaba, ¿no? Algo parecido a lo que hemos escuchado en los últimos años. La gente dejaba de salir de sus casas, ¿no? No iban al mercado, ni al cine, ni a la tienda. Y cuando la migra empezó a llegar a la iglesia, pues dejaron de ir a la misa también. Y pueden ver en esta foto, muy poderosa, que el niño está con esta pancarta diciendo: Reagan, no me separes de mis padres, ¿no? Y esto fue después de la deportación de alguien con un estatus legal, ¿no? Un residente permanente de 14 años de Estados Unidos que deportaron equivocadamente. Y había varios casos de esos, de ciudadanos y personas con un estatus legal que nada más por ser latino o por ser mexicano-americano, también se encontraban dentro de esa red de las redadas de la migra en los 70s, 80s. Y el enfoque, el otro punto clave aquí es el enfoque de la migra en mexicanos creó y reforzó el estereotipo, ¿no?, de ellos como prototípicos migrantes ilegales, que en torno oficiales usaban para justificar su tratamiento horrible. No fue a través de la política migratoria que crearon estas ideas tan dañosas y horribles. 4. Castigo, lucro y el costo humano. La política migratoria de los Estados Unidos ha sido punitivo y se ha convertido la deportación en un negocio lucrativo. La deportación no es solo un asunto de la política nacional o internacional. Desde las primeras décadas del siglo XX, sino antes, empresas privadas han jugado un papel importante en influir la política migratoria y su implementación. En el libro cuento la historia de las compañías de carga que usaban aviones, como pueden ver acá, camiones, trenes y barcos para transportar migrantes al interior de México y lejos de los Estados Unidos. Me enfoco más que nada en una operación de los 50, en que dos empresas mexicanas que los gobiernos de Estados Unidos y México contrataban para mover casi 50,000 migrantes de Port Isabel, Texas, como pueden ver aquí en el mapa, a Veracruz. Estas empresas trataban los 450, 800 deportados en cada viaje como carga humana. Transportaban plátanos al norte de Tabasco a Alabama y regresaron al sur con migrantes en los mismos barcos. El deseo de maximizar el lucro resultaron en condiciones básicas y inhumanas. Como pueden ver aquí en esa foto, en la parte interior de uno de los barcos, ¿no? Y esta foto me ha afectado mucho, viendo el joven, ¿no? Tal vez tiene 15, 16 años, 17 años, ¿no? En la parte derecha, que está mirando a la cámara, ¿no? Y yo quería entender mejor
¿cuáles eran las experiencias de los deportados? No solo cómo ha cambiado la política migratoria, sino cómo afectó a migrantes mexicanos, ¿no? Y cómo afectó a la gente más afectada por esa política. Y estas operaciones, más que ganar, ¿no?, dinero y resultar lucrativo, también sirvió otra meta: castigar a los migrantes para desincentivizar su regreso a los Estados Unidos. Esto es tal vez algo parecido a la táctica de Prevention Through Deterrence, que a lo mejor unos conocen en años más recientes. Es decir, una política con el propósito de prevenir la migración. Sabemos que aquellas estrategias no paran la migración, pero sí tienen consecuencias serias para migrantes, quienes han pagado y siguen pagando hoy día el costo físico, psicológico y también material. Cinco, luchando contra la máquina. Migrantes y activistas han luchado en contra de la máquina de deportación desde sus inicios en el siglo XIX. Yo cuento la historia de un grupo de trabajadores en los 70 que insistieron que los oficiales respetaban sus derechos básicos y se organizaron con la colaboración de abogados, sindicalistas y ciudadanos aliados a su causa. Este grupo de 60 trabajadores encontraron una manera de parar la máquina de deportación. Y uno de ellos que estaba involucrado en este esfuerzo fue José Jacques Medina, que hoy día es un senador en México. Y pueden ver la foto de aquí, de los 70, que fue un exiliado de 68, de hecho, en Estados Unidos, que tenía su propio caso de historia. Y él fue uno de los activistas involucrados en la lucha de legalización de los migrantes en los 70. Pero también la gente ha seguido en las décadas más recientes. Aunque esos activistas de los 70 no destruyeron la máquina, es importante recordar que la máquina siempre ha sido vulnerable. Y sigue así hoy día, incluso, ¿no? Como es vulnerable, cambia con el tiempo, ¿no? Los puntos de vulnerabilidad han cambiado. Pero lo que debemos recordar es que la gente ha seguido resistiendo y que la solidaridad masiva siempre ha sido la manera más efectiva de resistir. Entonces, con esto voy a acabar mi parte de la presentación y voy a dar la palabra a Guillermo y a Audrey y luego a todos ustedes que se conectaron hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Adam, por la presentación, ser tan conciso. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Audrey para que haga su intervención. Está cerrado tu micrófono, Audrey. Qué lástima. Gracias. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas sobre este impactante libro. Gracias por escribirlo, Adam. Se ha dicho que, abro cita, en inmigración es la forma más sincera de admiración, cierro cita. Y muchas millones de personas de todo el mundo han viajado a Estados Unidos. Su recepción está lejos de ser justa. Un fenómeno que recién he llegado a comprender es que los que emigran de México a menudo son estereotipados como personas fracasadas. Es decir, que de entrada, que son personas fracasadas incluso por haber emigrado. No pueden sobrevivir aquí en México, así que tienen que ir a Estados Unidos. Entonces, si son deportados,
serían doblemente fracasados por haber sido regresados a lo que era su hogar. El libro de Adam nos ofrece un replanteamiento de lo anterior, que las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos son personas muy valientes y persistentes en un país que está siendo rehén de su historia racista y xenófoba. Estados Unidos es al mismo tiempo una nación hecha por y en contra de inmigrantes en todo el mundo. Me gustaría enmarcar mis comentarios usando esta perspectiva. En el libro de Adam, nos pinta una imagen convincente de la máquina de deportación desde sus inicios hasta hoy en día. Esa historia nos lleva a lo más actual, sobre lo que me gustaría compartir tres puntos. Primero, que hoy en día la agencia de aplicación de la ley más grande de Estados Unidos es el Departamento de Seguridad Nacional, o Department of Homeland Security. El número de agentes migratorios fronterizos y en el interior asciende a más de 50,000 personas. ICE y CBP, o bien los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, emplean a más de 84,000 personas en total. Son más personas que las que caben en el estadio del equipo de la NFL de mi ciudad, los Seattle Seahawks, y todavía más que los del estadio Cuauhtémoc en Puebla. Este es el cuerpo policíaco de seguridad, una de las más grandes del mundo. En segundo lugar, desde el 11 de septiembre, durante los últimos 18 años, el DHS gastó 333 mil millones en control de inmigración. Eso es aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto de México. En tercer lugar, los esfuerzos cada vez mayores para asegurar y militarizar la frontera y los mecanismos de control fronterizo han ido acompañados de una discriminación racial constante, un uso extensivo de la detención y viajes cada vez más peligrosos y costosos. Adam describe la forma en que los actores estatales y no estatales usan las fronteras internas o las fronteras al interior de Estados Unidos para limitar la movilidad de cientos de miles de inmigrantes, convirtiendo efectivamente a los no ciudadanos en prisioneros en sus propios hogares. El libro de Adam destaca todas las razones por las que debemos honrar a los y las inmigrantes por sus sacrificios, en particular a migrantes internacionales de México, quienes han soportado una carga desproporcionada. En este sentido, me gustaría compartir dos observaciones. Primero, el efecto desproporcionado sobre las y los inmigrantes mexicanos es asombroso. Adam sostiene que ha habido 57 millones de expulsiones en los últimos 125 años y los mexicanos representan 9 de cada 10 deportados. Tiene un fuerte costo psicológico en todo el mundo. Esto, a su vez, ha fortalecido una retórica y acciones racistas y xenófobas tanto de los ciudadanos como de las instituciones. Uno no necesita mirar más allá de la golpiza fatal y muerte en 2010 a Anastasio Hernández Rojas en la garita de San Ysidro, Tijuana,
a manos de varios agentes migratorios de DHS, incluyendo CBP, y por la cual todavía no hay justicia para él y su familia. El libro de Adam nos ofrece la oportunidad de replantear la experiencia del migrante internacional mexicano. Adam nos cuenta con detalles sobre las campañas de personas y organizaciones sin fines de lucro para luchar contra la expulsión, documentando muchas victorias importantes que han permitido mayor libertad o cierto bienestar a otras personas inmigrantes. A pesar de la persecución activa, el trato explotador e inhumano, el racismo, la xenofobia y la coerción, las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos se han pronunciado por sus propios derechos humanos y todos y los de toda la comunidad inmigrante en ese país. Una cita que comparte Adam apoya este punto. En la página 143, Adam cita a Peter Camejo, que dice, abro cita, todo lo que pedimos es que los latinos y los chicanos sean tratados de la misma manera que los 40 millones de anglos que vinieron aquí. Cierro cita. Mientras Estados Unidos lucha con su pasado racista y xenófobo, el migrante está en una estira y afloja de la cuerda de la lucha. El migrante está siendo estirado entre la seguridad nacional y la seguridad humana. La vida... ¿Te volviste a conectar? ¿No? Ok. ¿Mande? Perdón, Audrey, se coló el audio de Guillermo. Perdón, continúa, disculpa. Oh, no problema. El migrante está siendo estirado entre la seguridad nacional y la seguridad humana. La vida y el sustento de los migrantes cuelgan en el equilibrio. La máquina de deportación seguirá funcionando, pero yo, por mi parte, estoy agradecida por los conocimientos que nos comparte Adam sobre su funcionamiento interno. Solo podemos esperar que la administración Biden tome todas o algunas de estas lecciones en serio a medida que avanza con una muy esperada y muy necesaria reforma migratoria. Gracias. Muchas gracias, Audrey, por tu intervención. Le voy a dar la palabra a Guillermo Irizar para que haga su intervención también. Muchas gracias, Cristina. Perdón por las fallas ahí técnicas. No sé si me pueden ayudar a habilitar mi cámara, porque no puedo, pero si no, voy a comenzar de esta manera. La máquina de la deportación, según lo interpreto a través del libro de Adam, es una compleja herramienta de control sociopolítico que ha funcionado para excluir y separar personas, familias y comunidades en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de millones. De ninguna manera esta definición le hace justicia o podría sintetizar el trabajo intelectual, físico y emocional de Adam en esta importantísima publicación, que espero algún día pueda estar disponible en español y, por qué no, en otros idiomas. La larga historia de expulsión de inmigrantes de Estados Unidos, según lo entiendo después de leer a Adam, es también una larga y obscura historia de la vergonzosa cooperación y colusión de México en el maltrato y la violación a derechos humanos de personas migrantes en Norteamérica. En la introducción al libro, Adam nos invita a entender la máquina, abriendo con una pregunta que también lanzo a nuestra audiencia en México y en otros lugares. ¿Qué tipo de nación es Estados Unidos? ¿Qué tipo de nación es México? ¿Qué tipo de país o sociedad somos
cuando nos referimos a millones de personas trabajadoras, personas que buscan mejores oportunidades de vida más allá de donde les tocó vivir, y nos referimos o se refieren a ellas como ilegales, entre comillas, como animales, como bestias, como ganado, como mercancías o cargamento, como conejos, como sardinas, como pollos, como demonios, como algo que no es un ser humano. Según Goodman, desde las primeras décadas del siglo XX, funcionarios estadounidenses han tenido un gran poder discrecional. Y aquí lo cito, abro cita, la máquina de deportación que legisladores y burócratas en inmigración establecieron durante estas décadas priorizó velocidad y economía por encima del derecho constitucional de las personas al debido proceso. Esta también es ahora la realidad de México hacia Centroamérica. A través de un impresionante y cuidadoso trabajo en archivos a ambos lados de la frontera, como buen historiador, pero también mediante historias orales, Adam nos presenta múltiples ejemplos de cómo las personas migrantes indocumentadas en ambos países han sido referidas y tratadas como no personas, con la complicidad de autoridades migratorias en Estados Unidos y México. Tristemente, en su libro, también Adam nos cuenta que una mercancía específica, y ya lo decía ahora en su presentación, los plátanos de Tabasco recibían un mejor trato, pues tenían aire acondicionado, en comparación con cientos de familias mexicanas expulsadas como sardinas en barcos de carga, sufriendo un infierno de varios días al no contar con condiciones mínimas de dignidad en su viaje. Una experiencia traumática que incluía el soportar vómitos de compañeros de viaje y que orilló a unas cuantas personas detenidas a tratar de escapar o terminar con su vida en alta mar. No hay que irnos tan lejos para seguir identificando, todavía en años recientes y fuera de Estados Unidos, algunas partes o elementos del combustible o de las piezas de una máquina de deportación que me atrevería a decir no tiene una sola nacionalidad, ni mucho menos un solo centro o una sala de control. Que no se nos olvide, en noviembre del 2019, el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración en México, al referirse a la expulsión de más de 300 personas de la India, dijo, y aquí lo cito, esto es un aviso para toda la migración transcontinental, de aquí, sean de aquí, sean de Marte, los vamos a mandar hasta la India, hasta Camerún, hasta el África. Y aquí cierro la cita. Luego, el comisionado pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho y estaba dicho. Para el líder de la migra mexicana, los extranjeros podrían ser extraterrestres y de todas maneras los iban a detener y a expulsar. Por eso invito a mis colegas en la academia, en la sociedad civil organizada, al público en general, pero en particular a las autoridades migratorias mexicanas, tanto del INM como de la CEGOV, de la COMAR, y especialmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de otros niveles de gobierno, a que lean este libro o que esperen la traducción del español, pero que dejemos de ver a las personas migrantes en México como animales, como mercancías, que las veamos como seres humanos, con derechos, con familias, con sueños y planes, con vicios y virtudes, con hambre, con sed y sueño, con dignidad. Adam nos demuestra en su libro que no estamos ante una máquina invisible ni tampoco invencible. Y lo que más destaco y agradezco de los 6 capítulos, la introducción y el epílogo, es visibilizar las historias y en algunos casos las voces de personas como Porfirio Flores Pruneda, quien recibió 3 escopetazos mientras intentaba escapar de un centro de detención. Eustacio Maldonado Martínez, quien luego de ser expulsado por barco a Veracruz, caminó desde Ciudad de México hasta Tamaulipas. Gustavo Ramírez, deportado alrededor 70 veces. Alicia, y lo que yo llamo en el país de las pesadillas, como madre soltera indocumentada de 32 años, con hijos nacidos en Estados Unidos. O de Fernando Artúnez, quien en una redada vio a su vecino ser detenido en ropa interior y arrastrado del cabello por agentes migratorios en California. O de Socorro Martínez, quien lamentaba, y aquí la cito, la humillación de no tener seguridad en su propio hogar. O de Alberto y Raquel Hernández, cargando siempre con $20 escondidos en sus ropas, cada vez que salían de sus casas por miedo a vivir una deportación inesperada.
o de María Vela Morales y Álvaro Núñez Hernández, quienes en una tienda se escondieron de la migra y dejaron de ir a misa los domingos también por el temor a la deportación. Y otros más que desarrolla Adam, incluyendo a Javier García Bautista y Rosa Melchor López en el capítulo sobre peleando contra la máquina en las calles y en las cortes, con aliados en sociedad civil y servicios legales o abogados comprometidos con la justicia social. Para ir cerrando mi intervención, quiero agregar que el libro tiene múltiples contribuciones al campo de las migraciones internacionales a nivel global y en la región Centroamérica-Norteamérica. Desde la ley de la exclusión china hasta las políticas y leyes que han promovido la exclusión mexicana, latina y musulmana, más allá incluso del campo de la historia en Estados Unidos. Además de explicar con gran detalle los tres principales mecanismos de esta máquina de deportación que ya nos contaba, la deportación formal, que es la que más conocemos, la deportación voluntaria, siempre entre comillas, y la autodeportación, me parece que es principalmente estos dos últimos, pero el último mecanismo muy importante para seguir documentando e investigando en el pasado, en el presente y nuestro futuro. Además del famoso efecto llamada, entre comillas, que podría asociarse, por ejemplo, ahora a las caravanas migratorias y una posible reforma migratoria de Biden, Adam parece develarnos un infame efecto ansiedad o efecto temor que ha ido emergiendo desde pequeñas comunidades antichinas en California desde finales del siglo XIX y resuena más allá de Trump en pleno siglo XXI. Gracias, Adam, por este excelente libro que nos invita a desafiar y transformar una realidad excluyente a nivel global. Por ahora, tengo tres preguntas que quisiera plantearte y aquí ya termino, Cristina, perdón. Adam, ¿cómo es que tu trabajo en este libro podría acercarnos o no a la búsqueda de verdad, a exigir justicia y a reparar daños ante los abusos de la máquina de la deportación ante millones de personas a ambos lados de la frontera? Esta es una pregunta. Una segunda pregunta es, ¿podrían considerarse algunos casos de deportación familiar o no familiar que impliquen desaparición, tortura o muerte como un tipo de variante cercana a graves violaciones a derechos humanos? Y número tres, si nos pudieras contar qué te motivó a concentrarte en separaciones de familias y cuál sería el mensaje que tú le darías a quienes indirecta o directamente operan esta máquina de deportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos, de verdad, porque han sido como muy estrictos con los tiempos y logramos, a pesar del retraso técnico, pues tener tiempo suficiente para preguntas que ya están en el chat y obviamente las que planteó Guillermo. Yo quería aprovechar para que quedan unos pocos minutos para la hora, pues darle las gracias a Adam y sobre todo manifestar como no sorpresa, pero sí grata, como muy grato un libro que se hace desde la historia. Y ahí va barro hacia casa, como se dice en español, ¿no? Porque yo estoy dentro de un departamento de historia y estos temas de migración, pues soy la única que los desarrolla en el departamento y me presto mucho de metodologías cercanas a la antropología y por supuesto a la historia. Y ahí, perdón, me cuelo un poco para hacer alguna pregunta más metodológica, ¿no? A Adam, con respecto a los archivos que consultaste, con qué tipo de acceso tuviste, ¿no? Y sé que has hecho también historia oral, ¿no? Porque hay testimonios que estás recopilando en el libro. Y agradecer que hacen falta más trabajos desde la perspectiva histórica de un fenómeno que es muy, muy cotidiano para los mexicanos, como la migración, y muy, muy difícil de entender, como las deportaciones, ¿no? Esta relación entre Estados Unidos y México que siempre ha sido como de amor-odio, y los tiempos que tú analizas pues son justo como un buen retrato de cómo es esa relación de amor-odio que a veces somos bienvenidos y a veces no, y a veces nos tratan pues sí como trabajadores esenciales
y a veces nos dan peor trato que las propias mercancías que estamos exportando, ¿no? Y eso me da pie a que te plantee las preguntas, si quieres, que ya están en el chat de los asistentes, que son varias. No sé si tú quieres que te vaya diciendo todas, las puedes leer tú también, por supuesto, pero hay unas, las primeras sobre todo, que tienen relación con lo que yo te pregunto, ¿no? Primero es de Erendira Sánchez, muchas gracias. Pregunta sobre las entrevistas que hiciste, si son solamente deportados en Jalisco o en otra parte de México, si son más hombres o mujeres. Y ella nos manda saludos desde la UNAM de Chicago. Y también hay una de Luis Jesús que nos pregunta qué papel ha tenido la política de disuasión de los últimos años en el proceso de deportación de los migrantes mexicanos y centroamericanos. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre las políticas antimigratorias de los gobiernos de Obama y Trump? ¿Y cuál sería su percepción, tu percepción sobre las propuestas que ha tomado en las últimas semanas la actual administración de Biden? No sé si quieres que dejemos esas preguntas, porque son varias, de las de Guillermo, mis comentarios y estas dos, y voy leyendo las siguientes para que nos puedas pues dar respuesta y no te apabulle con tantas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, y Audrey y Guillermo también, por esos comentarios tan generosos y astutos. Y nada más me gustaría contestar un poquito. No voy a poder contestar todas, pero en general, ¿no? Una de las cosas que Audrey y Guillermo mencionaron, ¿no? Es como yo quería llevarnos dentro de la máquina de deportación, ¿no? Para poder mejor entender cómo funciona, al fin de tal vez poder luchar en su contra, ¿no? Si uno quiere como cambiar la política migratoria, tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Los mecanismos que han usado y la política, los puntos de vulnerabilidad, como mencioné. Entonces yo quería como dar una idea, ¿no? De la arquitectura de la máquina desde dentro, con esa idea de, pues, tal vez dar a activistas, la gente luchando en su contra, de cómo ha funcionado en el pasado y cómo funciona hoy día, porque el estudio va hasta el presente. Y esto fue, pues, bastante difícil, la verdad, como investigar en cierto sentido, porque estoy cubriendo 140 años y, pues, mucha geografía también, ¿no? Es una historia no basada en un solo lugar. Y investigué muchas semanas y semanas en los archivos nacionales en Estados Unidos, también en los archivos del Instituto Nacional de Inmigración en Estados Unidos y también en México, en el DF, que estaba en una bodega en Tlalpan, no identificado, no tenía nada enfrente, nada más como el número del edificio, que la primera vez que fui no estaba tan seguro si esto era el archivo o no. Pero encontré muchas fuentes importantes, claves en estos lugares, además fuentes legales, ¿no? Los casos de los migrantes que lucharon en contra de deportación, ¿no? Lucharon para quedarse en Estados Unidos. Encontré muchas fuentes en Los Ángeles, en Texas, en Chicago, en Boston. Entonces hice un estudio amplio para mejor entender las experiencias de toda la gente involucrada. Y esto también fue otra cosa, ¿no? Como yo no solo quería enfocarme en el gobierno y la migra, sino en los migrantes, en las familias, en las personas más afectadas. Y en muchos casos, sus voces no aparecen en el archivo del Estado, ¿no? O si aparecen, es a través de los reportajes de los agentes de inmigración. Y por eso también quería hacer historias orales. Hice historias orales en Jalisco, también en la Ciudad de México, también en Los Ángeles y en Chicago. Entonces era una mezcla de personas migrantes, deportadas, unos que nada más eran familiares y familia de estos individuos. Entonces yo quería entender cómo la deportación afecta no solo a la gente deportada, sino a toda la gente alrededor, ¿no? De ellos, de esas personas, de esos individuos. Yo creo que es importante como mover, de pensar en la deportación como un evento que pasa cuando una nación
expulsa a alguien, ¿no?, de sus fronteras. Y en vez de esto, pensar en qué la deportabilidad es y cómo afecta a mucha gente conectada a la persona como sin documentos, sin autorización de estar en Estados Unidos, y además de los que ya han sido deportados, ¿no? Como obviamente sus vidas siguen en México. Y esto era algo que quería mostrar en el libro. Y familias, como Guillermo mencionó, la separación de familias, esto va directamente a su pregunta y el hecho que ha sido un tema relevante obviamente en los últimos años, pero desde hace, no sé, décadas, ¿no? Desde los inicios. Las otras preguntas que mencionó, el papel que ha tenido la política de disuasión de los últimos años y el proceso de deportación de migrantes mexicanos, centroamericanos. Algo interesante es que ha cambiado el enfoque de la máquina, ¿no? A partir de 2008, ¿no?, en la gran recesión económica, el nivel de migrantes o el nivel de los migrantes mexicanos bajó, ¿no? Ya no hay tanta gente yendo desde México a Estados Unidos. Y el esfuerzo de la migra ya está más enfocado en centroamericanos buscando refugio y asilo, ¿no? Que ahora representa, no sé, 45% tal vez de todos los deportados. Esto es un gran cambio. Entonces, esto es algo notable. La otra cosa que mencioné al principio es que el mecanismo que usan también ha cambiado. Hoy día hay más deportaciones formales que llevan consecuencias más serias. No es más punitiva la deportación hoy día que en el pasado. Es algo que debemos recordar y reconocer. Pero lo interesante es esto. La deportación formal hoy día es más como el proceso de salida voluntaria que antes. Entonces, como se transformó más o menos este proceso de deportación rápida, sin oportunidad de luchar por su caso y luchar a quedarse en Estados Unidos, ya hay muy pocas oportunidades para migrantes luchar en frente de un juez. Está todo como streamlined, ¿no?, como dicen en inglés. Pero es muy rápida y hay poca posibilidad de luchar y ganar el derecho de quedarse en Estados Unidos. La diferencia que las consecuencias son mucho más serias ahora por ser deportación formal y no por salida voluntaria. Y entonces hay como unas cosas que han cambiado. Y para cerrar nada más, lo que cambió en los últimos 4 años, en cierto sentido, poco cambió. La máquina, la burocracia, tiene su propia como inercia que sigue funcionando. Tienen las mismas metas de agarrar gente, deportar gente, mostrar todo lo que han hecho, todo lo bien para pedir más fondos del Congreso. Entonces, no importa en cierto sentido quién está en la Casa Blanca. Y al mismo tiempo importa mucho quién está en la Casa Blanca, como vimos, ¿no? Y bajo Trump, lo que me di cuenta es que este tercer mecanismo del autodeportación, las campañas de autodeportación subieron mucho, ¿no? Campañas de temor, de miedo, la violencia, ¿no?, verbal y también como violencia física en contra de migrantes y las leyes restrictivas antimigrante al nivel local, estatal y federal subió mucho en los últimos 4 años y yo creo que esto es un cambio importante que debemos reconocer. Esto va a bajar, yo creo, ahora mismo durante la administración de Biden, pero me quedo con muchas preguntas de cuánto realmente va a cambiar. Y en peor de los casos, yo creo que la administración de Biden tendría la idea que debemos nada más como regresar a cómo era antes de Trump y decir que así estuvo bien, ¿no? Debemos como regresar de la época anterior y no reconocer los problemas de la máquina de deportación que siempre ha existido. Tiene que hacer mucho más que esto. Muchas gracias, Adam. Te voy a también comentar unas preguntas que se quedaron en el tintero y le voy a dar la palabra a uno de los panelistas que también te quiere hacer algunos comentarios.
de Alexa Velázquez te pregunta cuáles son los mecanismos o cuáles han sido los mecanismos de deportación y detención de menores migrantes y familias migrantes en Estados Unidos y si han habido cambios positivos o negativos. Carla Valenzuela, que es docente de tiempo completo de la maestría de estudios migratorios en la Ibero de Ciudad de México, te pregunta si en las recopilaciones orales hay alguna historia que acerque las reflexiones hacia el concepto de la deportabilidad como la entiende Nicolás de Génova. Y Renata Matosas te pregunta pregunta en general, ¿de dónde creen que surge esta noción tan despectiva que se tiene de los migrantes mexicanos? ¿Cuál es el verdadero motivo del gobierno de Estados Unidos de no querer responsabilizarse por los migrantes que han levantado la economía y en cambio tratan de deshacerse de ellos? Esto es una pregunta que hace, digamos, a todos los que estamos en el panel. Y finalmente, Tadeo Luna te pide una opinión sobre la aparición de las maras y la construcción del territorio mexicano como zona de terror para migrantes, parte de estos mecanismos sistemáticos para la inhibición de migración. Y después le doy la palabra a Clemente Quiñones, que quiere hacerte comentarios en vivo. Muy bien. Y muchas gracias a todos por esas preguntas tan importantes. Hoy día, sí, ¿cuál tema es más importante que la cuestión de los migrantes y personas buscando asilo y refugio, ¿no?, de Centroamérica? Y esto también, como hemos visto, que esto no es nada nuevo en cierto sentido, ¿no? Ha estado en las noticias en los últimos años, pero esto es algo que, no sé, yo encontré los archivos en los 40, 50, más de familias mexicanas, ¿no? De niños no acompañados o de madres, de familias, como mostré en esa foto, que siempre ha sido una historia que ha afectado más gente. Y conectando a la pregunta de deportabilidad y de Génova, esto es algo que me interesó mucho al principio del estudio y encontré también muchas fuentes, ¿no?, que muestran los efectos del hecho de ser deportado o la posibilidad, ¿no?, de encontrar un agente de migración en su vida cotidiana, su vida diaria. Esto fue algo que afectó a la gente y esto es algo que me enfoco bastante en el libro, en los ejemplos históricos de décadas anteriores, cómo afectó las vidas de las personas no deportadas y también deportadas. Pero es un punto clave y de Génova fue muy importante para mí entender mejor este concepto. La cuestión de dónde creen que surge esta noción tan despectiva, ¿no?, que se tiene de los migrantes mexicanos, en cuál es el verdadero motivo del gobierno de Estados Unidos de no querer responsabilizarse. Es muy buena y clave, ¿no? Va al grano, va al punto más importante, tal vez, que Estados Unidos siempre ha necesitado migrantes por cuestiones laborales, pero no siempre ha estado tan dispuesto a darles la bienvenida y darles residencia permanente, ofrecerles la oportunidad de quedarse más que el tiempo que están trabajando, ¿no? Entonces, por una parte, el grupo de migrante, como si sea migrantes trabajadores de China o de Japón, de Europa, de México, ha cambiado a través de las décadas y los tiempos. Pero lo que ha sido consistente es el hecho que este país necesita labor de migrante. Y también siempre han excluido y rechazado, deportado, ciertos grupos de personas. Mexicanos sobre todo, ¿no?, como mencioné. Y por otra parte, no solo la parte económica, hay racismo, ¿no?, en el sistema, en la burocracia, en los agentes que están trabajando, que tienen tanto poder de decir quién se queda y quién no. Tenemos que reconocer que el racismo también juega un papel importante y que también hay problemas, hay un montón de problemas en Estados Unidos, ¿no? Presiones económicas y problemas reales. Y
el gobierno de Estados Unidos debe resolver estos problemas en vez de echar los migrantes como debajo del camión, como se dice en inglés. Es como no usar los migrantes como una excusa conveniente por esos problemas. Es más fácil hacer esto, ¿no? Echarles la culpa, mientras realmente tienen otras causas que debemos estar viendo cómo mejorar la economía, ¿no? Crear más oportunidades para todos en este país. Pero es muy buena esa pregunta, muy importante. La última pregunta que hicieron sobre la construcción del territorio mexicano, ¿no? Como zona de terror para migrantes y personas buscando refugio. Es una parte clave que hemos visto desde los 80s, de hecho. Estados Unidos ha presionado y ha pagado a México para prevenir y parar la migración de centroamericanos y no dejarles llegar a la frontera con Estados Unidos, ¿no? A esta zona de terror, como menciona, y como el sociólogo David Fitzgerald ha escrito en su libro recién publicado hace 2 años, muy importante, que recomiendo a todos, que muestra los diferentes mecanismos que el gobierno de Estados Unidos ha usado para asegurar que la gente no solo rechazan los migrantes, pero no les permiten llegar a las fronteras de Estados Unidos o al territorio de Estados Unidos, que ha sido un nuevo mecanismo tal vez, ¿no? Pero es parte de este cambio punitivo que hemos visto en las últimas décadas. Muchas gracias, Adam, por tus comentarios. Teníamos una mano levantada, que es de Guillermo Quiñones, de Clemente Quiñones. No sé si quieres plantear alguna pregunta, Clemente. Puedes hablar. No tienes... Ahí está. Ahora sí. Ah, ok. Sí, es para Adam la pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Ay, perdón, ok. Sí, la pregunta es esta. De esta máquina de expulsión, por supuesto, ha habido algunas políticas migratorias. Es decir, básicamente, algunas de las acciones o todas de estas máquinas de expulsión han sido basadas en algunas políticas migratorias, pero posiblemente la mayoría de estas acciones no han tenido o no se han basado en alguna política migratoria, porque en sí, en teoría, la política migratoria de los Estados Unidos es un tanto avanzada, en teoría, pero sin embargo, las políticas migratorias específicas de cada administración, pues han quedado mucho a deber, especialmente las del pasado presidente. Pero la pregunta, Aram, ¿no has, en tu investigación, no descubriste alguna política migratoria en el pasado que, aunque no haya tenido la intención, vamos, de tratar a los inmigrantes, sobre todo latinoamericanos y especialmente los mexicanos, humanamente, pero que sin embargo sí hubo esa consecuencia, es decir, sin intención, pero hubo la consecuencia de tratar a los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos en general un tanto humanamente? Muchas gracias por esa pregunta. Y sí, hay momentos en la historia de Estados Unidos, no quiero minimizar el hecho que en ciertos momentos han legalizado millones y millones de migrantes de México y de otros países, ¿no? Y esto ha cambiado las vidas de tanta gente. Y yo conocí personas en México, por ejemplo, ¿no? Que tenían familia en Estados Unidos que podían regularizar su estatus bajo la ley de 1986, ¿no? Y exactamente, IRCA. Estas personas, desde este momento, empezaron de ir y venir, ¿no? Todos los años, 2-3 veces, pueden visitar a su familia, pueden construir su casita en el pueblo, pueden, pues, moverse, ¿no? Sin el temor de encontrar problemas en la frontera, sin tener que como cruzar sin documentos
y esto ha cambiado la vida de esa gente. Pero hay personas dentro de esas mismas familias que no regularizaron sus estatus y no han visto a su familia por 15, 20 años, ¿no? Y hay un montón de factores, obviamente, que debemos tomar en cuenta. Pero lo que creo que como la pregunta me hace pensar es el hecho que la burocracia de migración en Estados Unidos, ¿no? Los responsables de implementar la ley siempre han sido más enfocados, ¿no? En agarrar, expelar, detener, que en dar servicios a la comunidad migrante. No juega estos dos papeles, ¿no? Por un lado, es controlar la migración. Por otro lado, es poder ayudar a la comunidad migrante, ¿no? Es una organización de servicio. Pero han enfocado mucho más y, sobre todo, después del 11 de septiembre, mucho más en esta cuestión de controlar la migración. Y un cambio positivo, yo creo, en el futuro sería equilibrar un poco más estos dos o incluso mover su enfoque más al servicio y menos al control de migración. Muchas gracias, Adam. Creo que el libro va a suscitar muchas reflexiones, ¿no? Y comentarios, sobre todo con las últimas preguntas, ¿no? Sobre cuestiones que igual parecen tan obvias que porque hay como una especie de rechazo a los mexicanos, ¿no? Y lo que tú dices, pues, varía por épocas, ¿no? No sé si sea un rechazo. Me atrevería a decir que también no hay tanta diferencia en administraciones. Te hicieron alguna pregunta, ¿no? Sobre Trump o Obama, en fin. ¿No? Hubieron como muchas deportaciones en tiempos de Obama, aunque parecía un presidente mucho más, pues, más empático con la migración. Luego las políticas y las maneras... Justo me pareció muy interesante lo que decías, las maneras de deportar se parecían más a las voluntarias, ¿no? De una manera como muy abrupta, sin intervención realmente de los estados, y inclusive en horas que no eran como las mejores para que estés en Ciudad Juárez sin nada, ¿no? Y sin previo aviso, yo qué sé. No sé si tengan más, algún comentario más. En este momento estoy viendo las preguntas, ¿no? Te dan las gracias solamente. No sé si quieran agregar algo más los panelistas, los comentaristas. Guillermo está levantando la mano. Sí, muy breve. Sí, la verdad es que con esto de hacer eventos en línea, hoy me pasó factura. Tuve muchísimos problemas técnicos, pero ya ando aquí. Pero simplemente agradecerte, Adam, por este, como lo dije, un excelente y muy importante trabajo que también, como ahora lo comenta Cristina, espero que sí cause mucho interés y reflexión, no nada más entre la audiencia estadounidense, sino también entre la audiencia mexicana. Y evidentemente, en este contexto de pandemia, pues también nos preocupa que es todavía una situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas en condición irregular, que pueden ser deportadas o migrantes en tránsito. Aquí mismo en Puebla sabemos que ya autoridades del nivel municipal y estatal están aprovechándose de la pandemia cuando no tienen una facultad para hacerlo, para detener personas y llevarlas a migración, lo cual es sumamente preocupante y es una estrategia más también de que se alinea a lo que propone esta máquina, ¿no? Entonces, simplemente recomendarle mucho a todos y a todas quienes nos escucharon hoy y a quienes nos van a escuchar después que se acerquen al libro, que vale la pena, que es un trabajo muy serio, muy enriquecedor. Y agradecerte, Adam, y reconocer tu trabajo y que esperemos que vengan más trabajos de este tipo y que, así como nos inspiras a varias y a varios, pues nos sumemos a ese tipo de trabajos que cambian un poco, mueven tapetes y cambian ideas y políticas. Muchas gracias, Adam. Sí, muchas gracias, Guillermo y Audrey, Cristina, otra vez. Y ha sido
un placer estar acá y estoy como muy contento de poder estar en comunicación con personas en México, ¿no? Como mencioné, como yo escribí una gran parte del libro de México, hice investigaciones en México y espero poder presentar el libro en vivo en México cuando ya está en español, que espero, ¿no? Espero que sí, pronto será. Y nada más como ojalá que la gente se entere de lo que está pasando hoy día, pero también lo que ha pasado, ¿no? En los últimos años, décadas y siglos, para reconocer las maneras en que la verdad es que hay más continuidad que muchos se dan cuenta y enfatizar el hecho que con diferentes decisiones políticas podemos romper, ¿no?, con esta continuidad e ir en otra dirección que reconoce los derechos humanos de los migrantes, ¿no?, que rompe con la idea que hay una gran diferencia entre nosotros y ellos o algo así, ¿no? Esas ideas como que hacen más daño y no reflejan nada de la realidad de tanta gente y familia dividido por frontera. Y si el libro puede ayudar a despertar a la gente a estas historias y realidades, pues esto sería como el logro más grande para mí. Y de nuevo, ha sido un placer estar en conversación con ustedes y agradezco a todos por juntarse hoy. Muchas gracias, Adam. La verdad es que habrá mucho público que esté esperando la traducción al español, aunque parece muy obvio que todos leemos inglés, pues sí hay una gran población que se queda fuera, ¿no? Y sí, crucemos dedos para que salga pronto. Solamente para cerrar, hay una última cuestión que viene un poco a colación con lo que estás diciendo tú al cierre. Es si conoces o existe alguna organización o fundación en Estados Unidos que justamente haga esa conciencia entre la ciudadanía norteamericana con respecto a estos sucesos, ¿no? Como de manera que se pueda desmitificar esta idea que se tiene de los mexicanos, ¿no? Es una pregunta que hace Nara López de la Universidad de Montreal. Bueno, y hay muchas felicitaciones a tu libro, obviamente. Sí, muchas gracias. Hay un montón de organizaciones trabajando por migrantes y por sus derechos de cambiar el sistema migratorio. Hay varios, no sé, que me viene a la mente como ENDLAN, the National Day Labor Organizing Network, Alianza América es otra, muy importante. Hay varios que están trabajando por los derechos de los jóvenes acá. Y grupos en México, ¿no?, como 8 Streamers en Acción, ¿no?, que está trabajando con la comunidad deportada y retornada en México. También presionando al gobierno mexicano, ¿no?, a hacer más por esas personas, ¿no?, que son miles y miles. Y no sé si Audrey, Guillermo, otros tienen ideas de organizaciones, pero lo que siempre me impresiona es que hay gente trabajando en todas las ciudades y comunidades en Estados Unidos, ¿no? Hay gente haciendo ese trabajo esencial e importante y todos necesitan más apoyo y ayuda. Es lo importante de reconocer que podemos cada uno hacer distintas cosas para apoyar en esa lucha. Estoy viendo otros como sugerencias en el chat, ¿no? Deportados Unidos en la lucha, otra tal vez. Pero Guillermo, Audrey, no sé si tienen otra idea. Sí, no, yo creo que diste una muy buena respuesta y ejemplos de organizaciones, y aquí más bien la cuestión es, dependiendo en dónde se encuentre cada persona en los Estados Unidos, también puede encontrar estos colectivos más próximos, y no nada más en Estados Unidos, también en México, como bien decían ahora, hay organizaciones también aquí en la Ciudad de México, en Puebla, en Tijuana, en varios lugares que trabajan directamente con la comunidad. Entonces, no me atrevería a decir una sola, sino que dependiendo, unas grandes nacionales son algunas de las que dijiste, United We Dream, sin duda, pero hay muchas. Puedo mencionar la iniciativa Kino de la Frontera, Kino Border Initiative and Hope Border Institute. Los dos son binacional, y puede encontrar muchas organizaciones en línea también.
Bueno, pues. Yo creo que vamos cerrando, ¿no, Cris? Y muchas gracias. Ya los comentarios que hay en el chat son para darte las gracias, felicitarte y demás. Te agradezco de verdad nuevamente, Adam, por hacer la presentación y espero realmente que podamos organizarla en presencia. Muy bien. Y bueno, decirles que Audrey y Guillermo tienen la suerte de tener el libro en papel, pero han habido muchas preguntas al respecto, pero lo pueden descargar en Kindle en Amazon. También está disponible como audiolibro, si prefieren así. Perfecto. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por este aporte y que sea también desde una perspectiva más histórica, que eso también aporta a los estudios migratorios. Y esperamos verte pronto, pues en Ciudad de México o en Puebla, ¿no, Guillermo? Y a todos los espectadores, muchas gracias por conectarse y estar interesados y activos en esta presentación. Pues nada. Sí. Muchas gracias. Mando saludos y muchas gracias otra vez. Gracias, hasta luego. Felicidades, Adam. Gracias. Hasta luego.